Son las 7 de la mañana ya con 7 minutos. Hoy es miércoles 29 de noviembre y estas son las noticias. Me pidieron traicionar a Carlos Joaquín, revela Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero de Benito Juárez, quien fue absuelto por un tribunal ante el desvanecimiento de pruebas. Pide el Estado 28 mil millones de pesos de presupuesto para 2018. Ante la llegada de las festividades decembrinas, pago de aguinaldos y visitantes que se esperan para este mes, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito realizará diversos operativos en Benito Juárez. El partido Encuentro Social PES definirá si se unirá al Frente Ciudadano por México, confirmó el líder en el estado, Gregorio Sánchez Martínez. Funcionarios federales, empleados de compañías nacionales, políticos y trabajadores eventuales de la industria turística que radican en el estado son quienes saturan las casillas especiales el día de la elección. Reduce gobierno del estado 37% el pago por servicio de deuda heredada por la administración de Roberto Borja Angulo. Comerciantes y empresarios del sur y centro de Quintana Roo requieren de una amnistía en materia fiscal para recuperar su economía y evitar el cierre de más negocios. Solo 45% de los más de 45 mil contribuyentes registrados en el sur del estado ha cumplido con la emisión de la nueva factura del Servicio de Administración Tributaria, SAT. Por primera ocasión en Cancún se llevó a cabo el mercadito en el Parque Cabá, donde más de 80 productores quintanarroenses pudieron ofertar sus productos elaborados o cultivados por ellos mismos. En información del sureste, un conflicto de límites territoriales entre municipios de Chiapas ha causado que miles de habitantes de 9 poblaciones se encuentren desplazados. Lo más relevante nacional, Observatorio Nacional pide cambiar de estrategia contra el crimen. Y a nivel internacional, todo Estados Unidos al alcance de Norcorea lanza nuevo misil que Washington llama amenaza para el mundo. ¿Ready? Luces del siglo. Luces del siglo. Periodismo. Periodismo de verdad. Presenta. Tu versión digital. LSD Noticias. Adicción por informar. Con Carla Romero. El mundo de la información a tu alcance con un solo clic. Luces del siglo digital. Con Carla Romero. Va, muy buenos días, ya son las 7 de la mañana con 10 minutos, estamos iniciando la transmisión de este, pues miércoles, estamos a miércoles, estamos a martes o a qué día, no sé, en qué día estamos, miércoles, ¿verdad? Bueno, mire, los estragos de repente de no dormir, se vuelve uno loco, estamos a miércoles, es 29 de noviembre, prácticamente ya terminando este mes, nosotros estamos iniciando nuestra emisión de LSD Noticias, Adicción por Informar. Por supuesto, invitándolo para que se quede con nosotros hasta las 9 de la mañana. Estamos en tiempo de Quintana Roo, el horario en otras partes de la República Mexicana, una hora menos. Saludos también hasta Baja California Sur, allá es de madrugada todavía, allá tienen 2 horas menos, a diferencia del estado de Quintana Roo, pero siempre agradecemos que usted se informe de lo que sucede en este bello estado. Aquí en Quintana Roo, en México y en el mundo tenemos la información más sobresaliente de las últimas horas. Les recordamos también nuestra línea telefónica está a su entera disposición, 9982-771180. Dudas, comentarios, sugerencias, pero sobre todo, y mire, esto es lo más importante, las denuncias que usted nos pueda hacer llegar, acompañadas de fotografías, de videos, en fin, un mensaje de voz, también puede ser un mensaje escrito vía WhatsApp. Lo que usted prefiera, estos micrófonos son para que usted los utilice. Vamos a hacer como todos los días nuestro recorrido, un panorama general de lo que a nivel nacional, los principales, los de mayor circulación en el país, tienen para usted y que pues así no nos agarre fuera de base el día antes de comenzar
este miércoles, pues a ver qué es lo que está sucediendo en el país. Y vamos a dar inicio, como siempre, con el periódico Reforma, que es con quien Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad? Mantiene una alianza informativa y dice en portada: azota el crimen a veracruzanos, se dispara delincuencia en gobierno de Miguel Ángel Yunes. Sí, tenemos nosotros también aquí pues muchos seguidores, mucha gente en Facebook que nos ve allá en Veracruz. Dice: en 10 meses de 2017, en su administración, aumentan homicidios, plagios y extorsión. El crimen y la violencia en Veracruz se han disparado en la administración de Miguel Ángel Yunes, quien este viernes cumple ya un año como gobernador. Los homicidios y secuestros aumentaron 39 y 37% respectivamente en los primeros 10 meses del año en comparación con el mismo periodo de 2016. Y dice: el robo de vehículos con violencia subió 50% y la extorsión se disparó 200%. Vaya que no la tienen nada fácil los veracruzanos. También dice: Dios mío, para la violencia. Es una nota que está fechada además en Chilpancingo, donde dice: una mujer se hinca en el piso a un metro de donde se encuentra un policía estatal que resguarda la zona del crimen en el zócalo de esta capital. Ya, Dios mío, para la violencia. Esta persona no es mi familiar, pero fue injusto que por las razones que sean lo hayan matado, exclamaba. Esta es parte de la nota que, bueno, pues manejan en portada y que también tiene que ver con la ola de violencia que vive este país. También una fotografía donde dice: al agua, 50 años después de construida, la alberca olímpica en la Benito Juárez fue remodelada con inversión de 26 millones de pesos y reabierta ayer. También dice el periódico Reforma: designa Enrique Peña Nieto en Banxico a Díaz de León. Ya por fin el presidente Enrique Peña designó ayer a Alejandro Díaz de León Carrillo gobernador del Banco de México, puesto que dejará mañana Agustín Carstens. Bueno, pues ya tienen al relevo por lo menos. Terminará neutralidad en la red. Dice: de aprobarse la propuesta de Trump, las proveedoras de Internet serían libres de darles prioridad a los contenidos de sus socios comerciales. Bueno, pues habrá que esperar. El temblor y los niños. El sismo dejó a 49 menores y sin uno de sus padres y a dos de ellos en la orfandad. Otros 194 quedaron sin casa, informó el DIF de la Ciudad de México. Y también, dice, entre dichos, Sheinbaum no está capacitada para gobernar la ciudad, dice Erubiel Ávila, quien como delegado del PRI promete recuperar la capital para el tricolor. Por otra parte, también en materia política, dice Reforma: tambalea el Frente por Tribus del PRD. El Frente Ciudadano por México está cerca de la ruptura. El problema, acusaron líderes de diferentes corrientes del PRD, es que el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano proponen un reparto injusto de las candidaturas. Ayer, por ejemplo, se concretó un acuerdo entre PAN y Movimiento Ciudadano para ir juntos en Estado de México, pacto que la dirigencia del PRD consideró desfavorable. En corto, se baja Pardinas, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, Juan E. Pardinas, declinó ayer a la posibilidad de ser candidato del Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Dijo que su lucha será desde la sociedad civil, que como nunca antes debe ser fuerte, exigente y profesional. Por otra parte, va Morena por alianzas. La pues secretaria general de ese partido, Jade Polemsky, pues trabaja en un acuerdo con el Partido Encuentro Social, el PES, y el PANAL para ir juntos por la presidencia de la República. Así se están acomodando las cosas. Una fotografía del momento exacto en el que los pilotos pararon labores durante 7 horas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se hablaba de que esta aerolínea, el Aeroméxico, pues bueno, tenía retrasos importantes en sus vuelos luego de una inconformidad por el despido, a decir de los pilotos, un despido injustificado de uno de ellos. Un paro de labores, dice Reforma, de 70 pilotos de Aeroméxico, pues provocó la cancelación de 59 vuelos y la afectación a 10.000 pasajeros, informó la aerolínea.
Y también viene ella en chiquito, así hasta abajo. Dice, Anaya muy adelante en las encuestas para candidato del Frente. Dice, ventaja espectacular, sí, se trata de un espectacular que fue colocado. Al menos 3 anuncios fueron colocados sobre el periférico norte en Naucalpan, donde se presume que Ricardo Anaya encabeza las preferencias en el Frente. El Partido Acción Nacional, sin embargo, se deslindó de los espectaculares. Vámonos ahora con algunos otros medios. Hoy en Excelsior, por ejemplo, en portada. Bueno, pues también se habla el día de hoy de, pues, en materia política del Partido Acción Nacional. Dice, rebeldes del PAN cierran filas, pero con Mid, el candidato del PRI. Dice, prevén un voto útil. Ahora se están manifestando de esa manera, miren nada más. El senador Javier Lozano dice que él y otros panistas ven con agrado al ex titular de Hacienda. Nada me obliga a votar por absurdos populistas del Frente. Eso es lo que dijo Cordero. Y así, tal cual, por eso se veían las críticas y decían, pues no, que no había alianza PRIAN. Y les están cayendo a palos con todo en la sociedad en general, ¿eh? Aquí ya no déjese de partidos. La misma sociedad está viendo con muy malos ojos ese amaciato y, bueno, pues esas patadas por debajo de la mesa, esas traiciones que se están viviendo al interior de este partido. No veo en la final al Frente Ciudadano. La voy a ganar. Mira nomás, bien, así como que aquí nomás mis chicharrones truenan, Chucho Cuerero. Bueno, pues así. Así tal cual el aspirante a la candidatura presidencial priista José Antonio Meade, el que dice que todas las puede. También una fotografía, Carstens ya tiene relevo, bueno, el nuevo titular de Banxico, que pues ya estará al frente, fue ya nombrado por el presidente de la República. Mexicanos deben, ay, yo estoy ahí y usted también, 1,029,647 millones de pesos a bancos. ¿Y cuándo nosotros pedimos prestado ese dinero? ¿Cuándo lo tuvimos en las manos? ¿En qué momento nosotros dimos autorización para que nos endeudaran de esa manera? Y que además, pues, no lo hubiésemos reflejado tampoco en obra ni en beneficio de ninguna índole. Pues así está la noticia, nomás para que empiece usted el día. La cifra comprende préstamos para casa, automóvil y apoyo a negocios. Ahí estamos todos. Bueno, pues en otras notas también importantes a nivel nacional, Corte avala el cálculo para cobro de predial, esto como parte, pues, de una queja que fue, pues, rechazada, ¿no?, para revertir parte de la base para el cálculo del valor catastral de los inmuebles y que, pues, deriva en un alza en el pago de predial. También aumentan demandas contra el gobierno de la Ciudad de México hasta en un 12%, entre algunas otras cosas, la fotografía, el caos en el aeropuerto, ejecuciones saturan el CEMEFO de Tijuana, también pues la caída de este helicóptero fumigador en Guerrero, en donde hubo un muerto, y bueno, pues algunas otras notas más. Esto por parte de Excelsior. Mientras tanto, la jornada... pues el día de hoy también maneja la fotografía del paro de pilotos de Aeroméxico que afectó a 10,000 pasajeros, donde demandaron que, pues, se reinstalara a un compañero cesado, decían ellos, sin justificación. Inconformes denuncian también otras violaciones laborales, 59 vuelos fueron cancelados, pero bueno, pues informa ASPA que se abrió el diálogo con la firma para revisar el caso. También dice, me identifico con el PRI y sus causas. Eso es lo que afirmó Meade, que sí, un tuit y unas declaraciones como demasiado sugerentes cuando dijo, PRI, háganme suyo. Y todos así como que dijeron, bueno, pues si tú lo dices, ya ahí quedó. Obviamente, pues la declaración para la historia, que fue motivo también de memes y muchos comentarios en Twitter bastante ácidos, ya se los podrá usted imaginar. Díaz de León, el relevo de Carstens en el Banco de México. También dice, pensión digna si se duplican aportes de trabajadores. En promedio, hoy recibirían solo 2,000 al mes, dice la CONSAR.
Ramírez Fuentes pide una reforma para incrementar esos ingresos. Se embolsaron las Afores en comisiones, 30 mil millones durante 2017. Aún falta localizar a 2.350.000 dueños de cuentas inactivas. La OCDE dice, mejoró el empleo en México, pero la pobreza persiste. Pues claro, si todos se lo roban. Aconseja fortalecer los programas sociales para sectores de menor ingreso y dice, continuarán las políticas que han dado estabilidad económica. Eso es lo que señala González Anaya, que bueno, pues ahora ya está como flamante titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿De qué nos hablan? ¿Cuáles finanzas estables? ¿Cuál estabilidad económica? Están refiriéndose seguramente a otro país, no a México. Y bueno, pues ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. A nivel nacional, también trasciende una de las cosas más importantes el día de hoy ante el panorama de inseguridad que azota al país, en donde a nivel nacional se vive una epidemia de homicidios dolosos. Las autoridades no hacen nada y tampoco renuncian, arremetió el director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, al presentar el reporte delictivo correspondiente al mes de octubre, considerado el más violento de los últimos 20 años. El activista pidió al gobierno federal cambiar la estrategia de combate a la inseguridad que a su consideración no ha funcionado. En conferencia de prensa, Rivas confirmó que octubre pasado es el mes más violento de la historia reciente de México, pues registró 2.371 carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que significa en promedio un asesinato cada 16 minutos 9 segundos. Aseguró que Zacatecas se perfila como la entidad que pues terminará con una de las tasas más altas de carpetas de investigación de secuestro. Terminará este 2017 pues con esa cifra en ese lugar. Aguascalientes se ubica en las primeras 7 posiciones del ranking estatal por extorsión, robo de vehículo, robo a negocio, robo a casa habitación y robo a transeúnte. A nivel internacional, lo que también es para ponerse bastante nervioso, pues bueno, es esto que está sucediendo entre Corea del Norte y Estados Unidos. Una vez más, Corea del Norte retó a la comunidad internacional al disparar ayer un misil intercontinental capaz de alcanzar todo el territorio continental de Estados Unidos, a lo que el presidente estadounidense Donald Trump respondió: nos ocuparemos de eso. El gobierno norcoreano aseguró que se trata de un nuevo tipo de misil con capacidad técnica superior al que ya se había mandado, que aterrizó en el sitio programado. Además, tras volar 950 kilómetros durante 53 minutos a una altitud de 4.475 kilómetros. Esto fue lo que informó la televisora estatal KCTV, según la cual el proyectil tiene capacidad para golpear territorio continental estadounidense. Con ello, añadió KCTV, el país logra su objetivo histórico de ser un estado nuclear. Pues ahí lo tiene ustedes, un nuevo lanzamiento de un misil balístico por parte de Pyongyang, que se produce después de 2 meses sin disparos. Pero pues una vez más pone nervioso a Estados Unidos y continúan ahí las alertas. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos. ¿Cómo va a estar el tiempo el día de hoy? Pues para que no les sorprenda, le vamos a dar el pronóstico para las próximas horas. Si no salga usted muy tapado y a lo mejor va a ser mucho calor o viceversa. Esta mañana se prevé que continúe el ambiente muy frío durante la mañana y la noche en los estados del norte, el centro y el oriente del territorio nacional, con heladas matutinas en la mesa del norte y la mesa central, mientras que en la tarde predominará el ambiente seco y cálido en la mayor parte del país. Lluvias con intervalos de chubascos se prevén en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y lluvias dispersas en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Aquí en Quintana Roo, específicamente en Cancún, en algunas partes de la ciudad, sí hubo durante la madrugada algunos chubascos. La temperatura mínima hoy entre los 17 y los 19 grados Celsius, la máxima entre los 30 y los 32 grados,
y la sensación térmica máxima para el día de hoy, 31 grados Celsius. Es tiempo de hacer una pausa, pero no sin antes saludar a nuestros amigos que desde muy temprano ya están con nosotros. Bienvenidos, Antoine J.A., buen día, gracias. Dice, no hay mejor forma de empezar el día escuchándote y viéndote. Excelente día y saludos a todos, gracias. Igualmente, Antiobas, muy buenos días. Qué lindo, muchas gracias. Aquí estamos ya, saludos también para el staff. Y dice, aunque se den malas noticias, siempre con una sonrisa a cada momento. Pues bueno, hay noticias que no, en las que no podemos sonreír tanto, pero pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Las cosas son así, la realidad aquí la tenemos enfrente, ¿verdad? Leonardo Pérez, muy buen día. Eliseo Martínez Cepeda, hola, hola. Buenos días a mi angelito blanco con azulito. Dice, saludos a todos en el estudio. Gran ombliguito de la semana. Sí, ya estamos a mitad, no sabemos si vamos o venimos, pero aquí estamos. Y bueno, dice, entrando lluvia a Cancún. Pues sí, así como que pareciera que de repente, pero no se confíen, ¿eh? Calor va a haber. Miguel Ángel Capcanul, buen día. Saludos, muchas gracias también por el comentario. Dice, el mejor noticiero online. Bueno, pues hacemos lo que nos gusta y lo que podemos. Además, cabrón, dice, buenos días, ya de regreso. Que alguien me ponga al tanto de los pormenores de la organización de la posada, por favor. No han avanzado, ¿verdad? Todavía no sabemos qué, pero sí la tenemos que hacer, la tenemos que hacer. No podemos quedarnos sin la fiesta. José Solano, excelente y maravilloso día. Gracias igualmente. Julio Choc, buen film, muy buenos días. Y bueno, pues dice Eliseo, si me doy a la fuga y me voy del país, sigo debiendo un millón y tantos, me voy a Jamaica y se ven. Bueno, pues es que hay muchos que siguen créditos de todo tipo, pues ahí estamos, no nos podemos escapar por más que queramos. Fernando Ramírez Santamaría, buen día, sin alusión a ningún partido político. ¡Ay, muchas gracias! Que me queda bien el azul y blanco, ya sé por qué lo dice. Bueno, también también los comentarios están en azul y blanco, ¿no? En algunas de las páginas, al menos en mi Facebook así aparece. Jesús Muñoz Serrano, muy buen día y muchas gracias siempre por todas las porras. Me levantan a uno el ánimo. Mario Luna Peña, muy buenos días. Saludos desde Subteniente López. Gracias por estar con nosotros. También Antoine J.A. dice, Carla, tu presidente, senadores, diputados, todos dicen que la economía está muy bien, pero para ellos que se reparten nuestro dinero a manos llenas, aguinaldos, prestaciones, que están bien pensando en otra cosa, dice, cómo se proclama el gobierno del empleo, solo dando cifras de altas en el IMSS, porque no dan cifras de las bajas, que son enormes. Bueno, es pregunta, ¿por qué no dan cifras de las bajas, que son enormes? Pues sí, la verdad es que siempre presentan cuentas alegres, ya eso lo sabemos. Este gobierno a punto de salir con una tremenda crisis de credibilidad, de mucho encono por parte de los mexicanos, pues no puede obviamente admitir la realidad de tan desastrosa administración que ha sido la de Enrique Peña Nieto. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Se está dando una manifestación desde las primeras horas de este día, ahí a las afueras del Palacio Municipal, y nosotros nos vamos a enlazar precisamente con los manifestantes para saber qué es lo que ahí sucede. Es muy breve la pausa, ya volvemos. Resumen del sureste. Resumen del sureste. Tres sujetos fueron asesinados a tiros en el norte de Veracruz, entidad sumida en una oleada de violencia. Fue en la autopista, a la altura del municipio de Poza Rica, donde fueron ejecutados los tres hombres. Dos de las víctimas viajaban en una camioneta Jeep cuando fueron atacados a tiros. Uno quedó muerto en el interior y el segundo tirado en la carpeta asfáltica. Las infecciones respiratorias agudas han ido al alza en Yucatán, según reporta el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud Federal. En su boletín semanal, la dependencia reporta 9.956 casos hasta principios de noviembre, casi 1.500 más que la semana anterior, cuando se reportaron un poco más de 8.000. Un conflicto de límites territoriales entre municipios de Chiapas ha causado que miles de habitantes de 9 poblaciones se encuentren desplazados. El conflicto territorial tiene ya varios años sin resolverse, pero de acuerdo con Ciro González, un habitante de la zona, el problema se agravó a finales de octubre, cuando tuvo lugar un enfrentamiento entre pobladores que generó varias pérdidas humanas.
Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Actualmente los arrecifes coralinos se encuentran en serio deterioro. Con el nuevo proyecto que tenemos hemos podido mejorar nuestras instalaciones, crecer la capacidad de los cultivos, atender mayores áreas en la costa de Quintana Roo. Estamos muy motivados por sentir el apoyo para producir las colonias de coral. El trabajo que uno realiza como investigadora está siendo reconocido. La gente que trabaja con nosotros siempre está muy motivada. Radio Luces, www.lucesdelsiglo.com, / radio, finanzas, noticias de actualidad, cultura, análisis político y entretenimiento. Radio Luces transmite en formato digital las 24 horas del día desde la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. Mantente bien informado con el periódico Luces del Siglo en su edición impresa o en tu móvil con nuestro periódico digital. Solo ingresa a www.lucesdelsiglo.com. Para estar bien informado en cualquier lugar donde te encuentres, escucha nuestros programas especializados en la opción Radio Online. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Siempre tenemos regalos para ti. Luces del Siglo, impreso, digital y Radio Online. Luces del Siglo, el periódico de Quintana Roo. Periódico de Quintana Roo. Así disminuimos la desigualdad, con más y mejores oportunidades para las mujeres. La Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Quintanarroense de la Mujer apoyan a las mujeres emprendedoras para impulsar su economía. El martes 28 de noviembre, en Chetumal y Bacalar, se entregarán 100 créditos en cada una de las sedes a igual número de mujeres que resultaron beneficiadas del programa Crédito a la Palabra a Mujeres Emprendedoras. Acércate a las oficinas de CEDESO o del Instituto Quintanarroense de la Mujer para conocer cómo puedes inscribirte para ser una de las beneficiadas. Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Ahí tenía usted ya los precios de las gasolinas. Le recordamos nada más que son para esta zona del país únicamente porque, varía dependiendo de la ubicación geográfica. Las efemérides para este día, cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos. En un día como hoy, pero de 2001, muere George Harrison, guitarrista y compositor británico, nada más y nada menos que de la banda de los Beatles, que bueno, pues sabemos, ha sido la banda de bandas, ¿no? Creo que pues no va a haber otra igual en la historia, definitivamente, como que dejaron un sello ahí que es muy, muy difícil de igualar. Y por otra parte, es el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, así que hoy hay que esperar cualquier cantidad de reportes de cualquier cantidad de organismos también defensores de los derechos humanos, y ahí le encargo la cantidad de quejas, de muertos, las cifras de violaciones a los derechos humanos y de una serie de vejaciones y demás, sobre todo cuando se habla, porque es el Día Internacional, pero cuando se hable de México, es ahí en donde vamos a entender de manera más clara cómo aquí en nuestro país, la verdad hay que decirlo, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos poco logran con respecto, a que se respeten todas las garantías de los seres humanos, y alzaron enérgicos la voz, pero en realidad no hay muchos avances. Esto que se dio hace apenas unos días, un par de semanas, en donde
asesinaron, le arrebataron la vida al ombudsman, al representante de los derechos humanos en Baja California Sur. Entonces sí, ameritó ahí un llamado fuerte de atención. Luego tuvieron también una serie de denuncias, de pues desde luego intimidaciones en algunas otras partes de la República, de los representantes de los derechos humanos, y hasta entonces fueron todavía como más enérgicos, pero creo que esa debe ser su postura siempre, siempre que bueno, pues se trabaje en beneficio y velando por los derechos de terceras personas. Vámonos con más información, lo que se generó en las últimas horas aquí en el estado de Quintana Roo, y le mando un saludo grande a quienes hoy nos están haciendo llegar algunos de sus comentarios respecto a lo que estamos presentando en las noticias. Mario Luna Peña dice, un poco de frío, pero rico. Así es, dice Marlene Uc, y la reparación del daño, no, de eso nunca se habla. Jorge Escudero, ya llegué bien, Jorge, gracias por estar con nosotros. Y muy pendientes además, porque le vamos a presentar lo que hoy Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad?, tienen portada, y es nada más y nada menos que las declaraciones del ex tesorero de Benito Juárez, Carlos Trigos Perdomo, quien ha sido absuelto de, bueno, pues los delitos que se le imputaban, y en donde da en su declaración pues información importante, y dice que pues le pedían traicionar a Carlos Joaquín, para que esté usted pendiente, eso en unos momentos más, parte de esa entrevista que se le realizó en Luces del Siglo. Fiscalía Anticorrupción cumplimenta orden de aprehensión por peculado. En un comunicado ayer, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Ana N. por el delito de peculado dentro de la carpeta administrativa 308/2017. Después de su detención, fue trasladada a la base de la institución para su certificación médica y posteriormente entregada al juez de control en el interior del Centro de Reinserción Social de Chetumal. Es importante precisar que los hechos que derivaron la carpeta administrativa fueron cometidos en agravio de la Administración Pública Estatal. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combate a la corrupción y persecución de los delitos con apego a los lineamientos del sistema de justicia penal y los derechos humanos, dice el comunicado. Por otra parte, también informó la Fiscalía General del Estado que realizó imputación en contra de Roosevelt N. dentro de la carpeta administrativa 151/2017 por el delito de ejercicio indebido de la función pública. La defensa del imputado solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el juez determinó suspender la audiencia y reanudarla el próximo 2 de diciembre del año en curso a las 19 horas. Permanece en prisión preventiva hasta la reanudación de la audiencia. El juez de control determinó, luego de un debate entre la fiscalía y la defensa del imputado, que duró más de 4 horas, el embargo de 3 propiedades ubicadas en los municipios de Otompe Blanco, Cozumel y en la carretera que comunica a Tulum con Playa del Carmen. También se embargó un vehículo Tsuru modelo 2009 y una camioneta 2017. La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso, igual, bueno, ya sabe usted, es el eslogan con el que cierra los comunicados, pero lo que hay que decir aquí es que la gente señalaba, ¿no? Un vehículo del 2009 y además un Tsuru, no, pues con eso no recuperan casi nada, ¿no? De lo que en realidad pues se pudo haber embolsado, desviado del erario del estado de Quintana Roo, este hombre que, bueno, pues sabemos, ha sido identificado de acuerdo a la nueva ley como su primer nombre solamente y la primera letra de su apellido, pero que pues sabemos de quién se trata este exfuncionario público que fue detenido durante el fin de semana allá en Baja California, que fue tesorero durante la administración del exgobernador y ahora senador Félix Arturo González Canto, y también titular de la APICRO durante la administración estatal de Roberto Borge Angulo. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Vamos a continuar con las noticias. Ante la llegada de las festividades decembrinas, pago de aguinaldos y la gran cantidad de visitantes que se esperan para este mes, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito realizará diversos operativos para proteger la integridad de los ciudadanos y de los turistas.
Ante la llegada de festividades decembrinas, pagos de aguinaldos y la gran cantidad de visitantes que se esperan para este mes, la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito realizará diversos operativos para proteger la integridad de los ciudadanos y de los turistas. Comenzaron con el operativo sellamiento en el filtro de acceso a Benito Juárez en la carretera Mérida-Cancún y próximamente el operativo Fiestas Decembrinas 2017. Este operativo, que comenzó ayer a las 6 de la mañana, el objetivo principal era revisar los vehículos que entren a la ciudad, así como a las personas que no tengan antecedentes delictivos por cumplir o que porten armas o violen alguna norma de la Ley General de Salud. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, el teniente coronel Darwin Puc Acosta. Todas las fuerzas de seguridad que estamos representadas en el municipio de Benito Juárez, coordinados por la Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, está establecido en el filtro de acceso al municipio de la carretera Mérida-Cancún. ¿En qué consiste? Consiste en hacer la revisión de los vehículos que ingresan aquí al municipio a fin de detectar, a fin de aplicar la Ley Federal de Armas de Fuego y Control Explosivos en el caso de la Sedena, que participa con nosotros, la Ley General de Salud también por Sedena y por las autoridades federales, que es de su competencia, y revisar que las personas que ingresan aquí a la municipalidad pues no cuenten con antecedentes delictivos y probablemente podamos encontrar alguna persona que tenga alguna orden de aprehensión aún por cumplimentar, y en fin, es tratar de garantizar que toda persona o vehículo que ingrese aquí al municipio de Benito Juárez esté dentro de la legalidad, y así evitar que tengamos incidencias posteriores. A partir del 2 de diciembre al 6 de enero se llevará a cabo el operativo Fiestas Decembrinas exclusivamente en la zona hotelera. La policía turística, junto con las policías estatal y federal, estarán dando atención a playas, plazas comerciales y paraderos de autobuses. En Puerta también implementarán el operativo acompañamiento bancario en coordinación con la Sociedad de Apoyo, Seguridad y Protección Bancaria, Seproban. Para las fechas en las que se tengan que hacer retiros monetarios importantes, como los pagos de aguinaldo. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son ya las 8 de la mañana con 44 minutos y yo agradezco que esta mañana me acepte la comunicación Adelfo Castillo Mora, quien es, bueno, pues representante también de pues los transportistas aquí en Benito Juárez, del sindicato de la CROM. Muy buenos días, señora Adelfo, gracias por aceptar esta comunicación con LSD Noticias. Le saluda Carla Romero. No, le agradezco, al contrario, los agradecidos somos nosotros y igualmente su auditorio. Bueno, pues queremos que nos platique. Sabemos que desde hace ya un par de horas se encuentran ustedes manifestándose en la explanada en el Palacio Municipal de Benito Juárez con diversas exigencias. ¿Desde qué hora están ustedes ahí y qué es lo que están ustedes manifestando en este momento? Bueno, mire, pues en realidad ahora sé que el horario prácticamente lo tomamos de 6 de la mañana porque esa es a la hora que entramos a trabajar allá en el Corpac, donde se reúnen los camiones para trabajar, ¿sí?, servirle al ayuntamiento. Por eso fue que tomamos ese horario y pues a su vez también para hacerlo todo en orden con el mayor respeto a la ciudadanía. Pero sí, la inconformidad que existe de todos los transportistas, que somos 6-7 organizaciones aquí en Benito Juárez, sí, es que vemos cada día más la posibilidad de que los trabajos que se generan aquí en el municipio los hagamos nosotros. Siempre lo vienen realizando personas no autorizadas, o sea, vehículos no autorizados para ellos. ¿Cuál es el servicio que ustedes prestan, para ser específicos, dentro de estas organizaciones, 6 o 7 que se encuentran manifestándose? El servicio de transporte de carga, explíquenos un poquito más a detalle. Mire, el servicio de carga viene desde materiales de construcción, viene desde materiales de, ¿cómo se llama?, mudanzas, viene todo eso, pero al ayuntamiento se le prestan los servicios básicamente para bacheo, ¿sí?, hacer limpiezas en los parques, o sea, todas las cuestiones en las calles, o sea, todo ese tipo de servicios que se presta en esta modalidad.
Muy bien. Lo que usted nos dice es que han detectado que hay vehículos que están haciendo esta función, que están prestando este servicio, que no son contratados por el Ayuntamiento de Benito Juárez a través de dichos sindicatos, que son, bueno, para poderlo hacer deben de contar con una concesión, sino que lo están haciendo a través de vehículos particulares. Así es. Esa es la realidad, que se presta el servicio a través de vehículos particulares y ahora sea, pues prácticamente las secretarías, quien corresponda hacer esto, pues hace eso de contratar a personas o vehículos que no son concesionados, cuando se sabe que pues ese servicio que está, si se está devengando un pago, deben ser los concesionados. Muy bien. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es lo que les pagan por turno? Okay. Bueno, mire, pues ahorita aquí en la entrevista, y como está ahora sí al momento, ¿sí? Estamos ahorita con el temor, porque ahorita están llegando ya bastantes policías. Ah, están llegando policías a la explanada. ¿Quién los está encabezando? ¿Se están identificando con ustedes? Cuando llegamos, dimos nuestros generales, les informamos de qué se trataba, y pues al parecer todo fue decir, okay, están en su derecho y adelante. Así es, mientras ustedes no estén obstruyendo las vías. Sí, por favor no corte la comunicación, señor Adelfo. Nos gustaría estar escuchando, pues en este momento, si algo le están diciendo y nos pudiera también enlazar con la persona para que se identifique y nos diga de quién se trata. Nosotros estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, gracias. Le agradezco. Y pues ahora sí le decimos nuevamente a la ciudadanía, a usted mismo por su medio, que en realidad nosotros lo que estamos exigiendo es algo justo. Muy bien. Si nosotros tenemos nuestros predios aquí van nuestros hijos a la escuela, aquí pagamos nuestros impuestos, justo es que si estamos autorizados para prestar ese servicio, lo hagamos nosotros y no vengan personas. De hecho, ahí en el parque vehicular que se presenta y que está muy comprobado que no le pertenecen al municipio esos vehículos, vienen placas de Yucatán, placas de Guadalajara, placas de Veracruz, o sea, de todos lados hay placas particulares de esas unidades con las que andan ahí. Y los de nosotros aquí, todos los compañeros, pues no participamos en ese trabajo. Claro. La instancia, la Secretaría de Obras y Servicios es la instancia que se encarga de hacer con quien ustedes hacen los tratos para la contratación de estos servicios. Es correcto. Estamos hablando de Roger Espinosa, el secretario de Obras. Así es. Bien. Yo le preguntaba, ¿cuánto les pagan por turno, señor Adelfo? Es otra situación que venimos pidiendo y que ya aparentemente hace 15 días fue arreglado. Por mucho tiempo atrás se venían cobrando 1,350 pesos. ¿Sí? Cuando tenemos una tarifa de hace 10 años que marca 1,850 pesos en números redondos. Ajá. Entonces, por ser ayuntamiento y por ser eso, lo que sea, se estaban cobrando 1,350. Bien. En la última negociación que se hizo y se platicó con el secretario del ayuntamiento fue de 1,650 pesos. Entonces, estamos muy por abajo todavía de lo que debiéramos cobrar. Y en esa reunión se acordó que ya van a empezar a trabajar, pero pues ese van a empezar a trabajar no llega. Hay 5 unidades de 2,000 trabajadores que pueden prestar ese servicio aquí, nada más. Se llegó una negociación de 15 y esos 15 pues nomás no les dan entrada a trabajar, y entonces fue que por eso nos está orillando a hacer esto, porque pues no es justo. O sea, tenemos que entender que las plazas de trabajo, pues para los que aquí vivimos y podamos cumplir, pues ahora sí que hasta cuando nuestros impuestos, pues el empleo tiene que ser nuestro. Sí, y además lo grave aquí, además de esto, es que estén contratando vehículos particulares y las especulaciones que usted nos dice que son, bueno, pues para beneficiar de alguna manera a terceras personas que no cuentan con la concesión, para lo cual pues están obligados, y habría que investigar pues quiénes son esos prestadores de servicios, si hay algún conflicto de interés ahí, si es alguien, como a veces se acostumbra, amigo, compadre o pariente, ¿verdad?, de pues alguno de los que están como responsables en esta secretaría, pues que están siendo beneficiados de forma ilegal. Yo le agradezco que haya aceptado la comunicación. Tenemos entendido que está también ahí algunos otros representantes. Está también el señor Ariel Martín Mena Aguilar de la CENOP, también de la CTM, Luis Ramos Hernández. Se esperaba la llegada también del representante de la CROC, Máximo Calderón Paredes. ¿Ya está con ustedes ahí? Únicamente el señor Máximo Calderón no es el que más se encuentra en este momento, pero ya mandó su segundo a bordo. Ah, muy bien. Estamos todos aquí. Son 6 organizaciones que estamos aquí en el municipio de Benito Juárez. ¿Cuántos elementos policíacos son los que están llegando en este momento ahí con ustedes?
aquí a lo cortito se ven ahí aproximadamente 30. ¡30! ¡Les mandaron 30! 30 aquí a la vista. Sabemos que en la parte de atrás de la madre, pues que hay bastante gente más también por allí. Ah, también ya. ¿Alguien se ha ya presentado con ustedes para decirles algo, en fin? No. Nada más hicieron nuestra la presencia y estábamos prácticamente ligeramente rodeados. Bueno, yo le voy a agradecer, señor Adelfo, que si algo sucede, por favor, pues ya todos a través del celular podemos grabar, que de manera inmediata nos llame para que nos enlacemos con ustedes, porque, bueno, pues tenemos entendido, ustedes no están obstruyendo tampoco la vía pública, ¿verdad? Somos de Cancún, queremos a Cancún. Y lo estamos haciendo con el mayor respeto a la ciudadanía. Bien, bueno, pues... Pero sí que se sepa, y si el presidente municipal ha dado sus instrucciones y no ha sido cumplidas, pues también que lo tome en cuenta, por favor. No les cumplió. ¿Qué fue lo que les prometió que no les cumplió Renberto Estrada Barba? Pues básicamente es eso. A él se le explicó qué eran los vicios que existían ahí en servicios públicos. Él acordó decir, bueno, es justo lo que piden. Y hoy por hoy hemos platicado en una serie de reuniones con diferentes autoridades. Y le vuelvo a repetir, pues aún ya acordado y por una minuta por firmar, simple y sencillamente nos volvieron a dejar ahí sentados. Y la gente, pues la gente necesita trabajar. Muy bien, yo le agradezco a Adelfo Castillo Mora, del sindicato de la CROM, y bueno, pues también algunos otros representantes de diversos sindicatos de transporte en Benito Juárez, en esta manifestación en Palacio Municipal, sin obstrucción de las vías. Y también sin causar ningún tipo de disturbio, están siendo ya, bueno, pues al parecer intimidados por un grupo de policías. También vamos a tratar de localizar al titular de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública para que nos digan qué es lo que está sucediendo y que, bueno, pues por qué la presencia de 30 elementos en esta zona, en donde, bueno, pues esperemos no pase a mayores, que la manifestación, que pues hay que decirlo, es libre la manifestación en este país. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con más noticias y, bueno, por supuesto, cualquier situación se la daremos a conocer en torno a esto que está sucediendo allá a las afueras del Palacio Municipal. Por otra parte, debido al frente frío posicionado sobre gran parte del país, los sistemas de DIF de Benito Juárez y también el sistema DIF estatal implementarán el programa Cobijando con Amor, con el objetivo de que las familias no pasen frío en esta temporada invernal. Debido al frente frío que está posicionado sobre gran parte del país, la Dirección del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Benito Juárez, de la mano con el DIF estatal, estarán llevando a cabo el programa Cobijando con Amor, con el objetivo de que las familias no pasen frío en esta temporada invernal y mejorar la calidad de vida de los sectores vulnerables de la sociedad. Así lo explicó Erika Camacho Escalante, directora del DIF municipal. Que estaremos implementando en próximos días, en conjunto con el DIF estatal, el programa Cobijando con Amor. Como ustedes saben, estamos enfrentando ahorita frentes fríos, por lo que estos programas serán canalizados a las comunidades de las colonias irregulares, ya que debido a la infraestructura que tienen estas comunidades y la vegetación es donde más se siente este fenómeno meteorológico. El gobierno del estado está llevando a cabo la colecta de cobijas y cobertores en el edificio central del DIF Quintana Roo de Chetumal, en su representación de la zona norte en Cancún, ubicada en la región 234, manzana 41, lote 4, calle 106, entre Costa Maya y calle 103, y en los DIF municipales, en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para LSD Noticias, Selena Hidrogo. Son las 7 de la mañana con 55 minutos. Gracias a quienes están despertando y están ya pues en línea con nosotros a través de Facebook. Muchas gracias. Además de darle me gusta, además de sus saludos y comentarios, es bien importante que nos ayude compartiendo, porque así más gente se suma a este espacio informativo. Y agradezco de verdad por su preferencia. Julián Padilla, hola Carlita, buen y húmedo día. Sí, en algunas partes está lloviendo. Dice, ya en el trabajo, a pesar de lo nublado. Ay, qué lindo, que con mi sonrisa. Muchas gracias, qué amable. Éxito, como siempre, también para ti. Isabel Sendo, muy buen día. Saludos a todos. Samuel Sánchez Tinajero, buenos días. Listo para escuchar las noticias y esperando. Ah, gracias también, muy amable. Aquí estamos. Espero que ya estés del todo recuperado, que estés fuera del hospital, Samuel, y que dejes la doble bata. Jorge Salas, ya llegué, Carlita, dice, haciendo un pequeño hincapié, aquí en Tulum
deberían de venir a hacer una auditoría, ya que hasta sin ropa interior los van a dejar, dice, desde la penúltima administración hasta la actual, no hacen ningún trabajo durante la temporada baja. Ah, dice, ¿pero qué? Dice, pero se acerca la temporada alta, rompen todo con tal que justifiquen la apatía y la falta de compromiso que tienen con este bello municipio. Deberían de dar una vuelta por acá. Un año y dos meses no han hecho nada más que robarse hasta los juguetes del Festival del Día del Niño. Ayer empezaron a romper los carriles de baja de la avenida principal. Échense una vuelta y se darán cuenta de las calamidades. Muchos saludos. Sí, agradecemos, Jorge, y vamos a hacer lo posible por darnos una vuelta. Alguno de nuestros reporteros seguramente va a atender este llamado allá en Tulum. Gaspar Ballina, buenos días, saludos. Dice, no termina la corrupción ahí en Benito Juárez. Estrella Lani dice, buenos días, desde Bosque San Miguel en la 513. Gracias. También, bueno, pues besos para todos ustedes. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, faltan solamente dos minutos para que sean ya las 8 de la mañana, y en un momento más regresamos para informarle pues estas declaraciones de Carlos Trigos Perdomo, ex tesorero de Benito Juárez, en donde pues da detalles de cómo en materia política diversos personajes le pidieron en su momento traicionar su amistad, la lealtad y la cercanía que tenía con el ahora gobernador Carlos Joaquín, y cómo se daban esos golpes por debajo de la mesa. Vamos a una pausa y regresamos. Resumen nacional. Resumen nacional. Previo al Día Mundial de la Lucha contra el VIH, que se conmemora cada 1 de diciembre, se alertó que en México la población joven y productiva, de 15 a 34 años, forma parte de los sectores más afectados por esa enfermedad, ya que en el primer semestre de 2017 se han registrado 1.247 casos notificados por contagio sexual en este rango de edad, lo que representa el 55% en esa categoría. Durante octubre de 2017, la tasa de desocupación en México llegó a 3.4% de la población económicamente activa, con base en cifras ajustadas por estacionalidad. Ligeramente superior al 3.3% reportan en los últimos cuatro meses, informó el INEGI. La tasa de desocupación se refiere al porcentaje de la población económicamente activa que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia en la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad para obtener el empleo. Al pronunciarse en contra de que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, los representantes de más de 80 organizaciones civiles que integran el Colectivo de Seguridad Sin Guerra demandaron que el debate se concentre en construir corporaciones de policía eficaces que impidan la violación de los derechos humanos y fortalezcan la seguridad pública, porque existe el riesgo de que el legislativo se precipite con un albazo al aprobarla tal como está. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. En esta temporada invernal, cuida de ti y de tu familia siguiendo las siguientes recomendaciones de Protección Civil. Se pueden presentar días con heladez, por lo que debes mantenerte en movimiento en un lugar cerrado, beber líquidos calientes, agua, frutas y verduras, cúbrete con ropa abrigadora y cobijas. Evita el uso de anafres para calentarte o mantén bien ventilado tu hogar, ya que el carbón genera gases tóxicos. Pon especial atención en las necesidades de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, pues son más sensibles a los cambios de temperatura. Acércate a las autoridades de Protección Civil para pedir recomendaciones en esta temporada. Al salir de un lugar caliente debes de cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio. Coordinación Estatal de Protección Civil, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Quintana Roo.
Suscríbete a Luces del Siglo, socio estratégico de Grupo Reforma. Luces del Siglo te regala un smartwatch. Recibe ya llamadas de tu celular, recibe mensajes y mails, checa tus redes sociales, escucha música y mucho más. O si lo prefieres, llévate un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Compra una suscripción anual de tu periódico Luces del Siglo. Informes al 2077-105 o escribe a contacto@lucesdelsiglo.com. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Ya son las 8 de la mañana con 2 minutos. Gracias a quienes nos ven allá en Nuevo León y sobre todo Monterrey. Gracias a Mario, besos también para él, a Mario, a Morales, a todos los consentidos de LCD Noticias. Muchas gracias por estar con nosotros informándose. En unos momentos más le estaremos dando a conocer, bueno, pues a detalle, ya está uno de nuestros compañeros, Teresa Pérez, está ya dirigiéndose, ¿verdad?, al lugar de los hechos en el Palacio Municipal ante, bueno, pues esto que es una manifestación pacífica de los diferentes representantes de sindicatos de transporte en Benito Juárez que están inconformes por el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Benito Juárez para darles trabajo y que, bueno, pues demandan o denuncian ellos pues que no se contrate de forma irregular el servicio de particulares que no tienen una concesión para prestar el servicio y que, bueno, pues están acusando de alguna manera, pues de forma directa al secretario de Obras y Servicios Públicos, Roger Espinosa. Bueno, pues vamos a comenzar a desmenuzar, y digo a comenzar porque en este espacio no nos va a dar tiempo de hacerlo a detalle, pero vamos a través de esta nota que hoy en portada maneja Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad?, empezar a desmenuzar este tema que Carlos Trigos Perdomo, el ex tesorero de Benito Juárez durante la administración de Gregorio Sánchez Martínez, ha dado a conocer, en donde dice: me pidieron traicionar a Carlos Joaquín. De esto y mucho más también, temas bastante interesantes, hablará a través de Luces del Siglo en la emisión de A Todas Luces, en punto de las 9 de la mañana, en esta misma mesa, con la periodista y presidenta de esta empresa, la periodista Norma Madero, y acompañada ahí también de analistas políticos como Rodrigo Tello. Así que, bueno, pues dice: absuelve tribunal al ex tesorero Carlos Trigos por desvanecimiento de pruebas. Con montaje judicial querían truncar la carrera del ahora gobernador. Es lo que señala y dice: absuelto por desvanecimiento de pruebas tras 4 años de prisión, Carlos Trigos Perdomo acusa a Roberto Borges Angulo de mandarlo torturar para que revelara información en contra del ahora gobernador Carlos Joaquín González con la intención de abortar sus aspiraciones políticas. En ese entonces hay que recordar que él era el precandidato cuando Félix Arturo González Canto era gobernador de este estado. Eran precandidatos o aspiraba a ser también el candidato del PRI, Carlos Joaquín, y al mismo tiempo, bueno, pues Félix González ya tenía dispuesto a Roberto Borges. Ambos eran los precandidatos. Y dice, cito textual, lo que Trigos Perdomo dijo: mi encierro fue una vil injusticia, como lo demuestran las resoluciones de los tribunales que me pusieron en libertad. Lo que en realidad buscaba Borges es que yo traicionara al ahora gobernador con información que lo destruyera políticamente, revela quien fuera el tesorero de Carlos Joaquín durante la presidencia municipal de Solidaridad 2005-2008. En entrevista con Luces del Siglo, Trigos Perdomo señala que durante los 4 años de encierro recibió amenazas de 3 funcionarios del gobierno borjista, del general Viviano Villa, exsecretario de Seguridad Pública, de Luis González, exsecretario de Gobierno, y del actual magistrado Adolfo del Rosal. Al tercer mes del injusto encierro, llegó ante mí el general Villa para amenazarme de que si no entregaba información para afectar la carrera política de Carlos Joaquín, la pagaría muy caro.
y lo cumplieron torturándome hasta arrancarme. Y estas son, de verdad, revelaciones fuertes en donde dice, cumplieron torturándome hasta arrancarme una uña del pie que me dejó sin caminar por varios meses. Con documentos que prueban su inocencia y el montaje judicial a que recurrió el gobierno de Borges para tratar de someterlo, Carlos Trigos agrega que tanto Luis González como Adolfo de Rosal intimidaron a su abogado para que se desistiera de la defensa a menos de que les entregara la información que estaban buscando. De acuerdo con la sentencia tanto del juzgado segundo penal de primera instancia, el 26 de agosto de 2016, como la reciente confirmación de la octava sala especializada en materia tradicional penal del Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, del estudio de la causa penal 064/2012, se advierte que se desvanecieron los datos que sirvieron de base para comprobar el cuerpo del delito, que era en ese entonces, bueno, peculado, y por consiguiente, los que sirvieron para demostrar la probable responsabilidad del indiciado, entre algunas otras declaraciones más que hoy en portada maneja Luces del Siglo Periodismo, ¿verdad? Y le reitero que también tendrá, además de esto, pues Luces del Siglo, en punto de las 9 de la mañana, una entrevista que a través de Facebook se transmitirá en vivo para todos ustedes, una entrevista a detalle durante una hora con el ex tesorero de la administración de Carlos Joaquín cuando este fue presidente municipal de Solidaridad. Fuertes las declaraciones y bueno, pues interesante estar pendiente de cómo van saliendo pues más hechos detestables de la manera en cómo se las gastaban estos personajes de la administración pasada, específicamente hablando de Roberto Borges Angulo. Tenemos ya lista a nuestra compañera Tere por ahí, en unos momentos más nos vamos a enlazar con ella. Está ya, sabemos que está ya ahí en la explanada del Palacio Municipal, porque no entendemos por qué la llegada de elementos policíacos ante una manifestación pacífica, que no es la primera vez, hay que decirlo, no es la primera vez que ellos pues se quejan, manifiestan su inconformidad, pero hay que decirlo, no están obstruyendo la vía pública, no están causando ningún tipo de desmán, pero bueno, pues dicen, ya nos pusieron aquí 30 policías enfrente y nos dicen que también a la espalda del Palacio Municipal hay también algunos otros cuerpos de seguridad. Nosotros estaremos informándole, nos vamos a enlazar en unos momentos más y por supuesto tendremos el detalle de toda la información. Armando Álvarez, saludos, muchas gracias por el comentario. También Javier Díaz, muy buenos días. Saludos, un lindo día, contagiados de la sonrisa. Gracias. Aquí estamos con muchísimo gusto para todos ustedes, a los que nos están viendo. Bienvenidos, Jorge Canté. Son las 8 de la mañana, ya con 9 minutos. El partido Encuentro Social, el PES, definirá si se unirá al Frente Ciudadano por México. Esto es lo que confirmó el líder en el estado, Gregorio Sánchez Martínez. A la par dijo que actualmente esperan también que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les confirme si Niurka Saliva, que es bueno de origen cubano y naturalizada mexicana, conservaría sus derechos políticos para contender a un puesto de elección popular aquí en Quintana Roo. El Partido Encuentro Social, PES, aún definirá si se unirá al Frente Ciudadano por México, confirmó el presidente del partido en el estado, Gregorio Sánchez Martínez. El 13 de diciembre, el PES a nivel nacional definirá cómo se trabajará rumbo a las elecciones federales y posteriormente determinará si irán solos en el proceso electoral de 2018 o si se unirán en coalición con otros partidos políticos, explicó el presidente del PES en Quintana Roo. Sánchez Martínez aseguró que sí recibió la invitación del PRD de Quintana Roo para sumarse. Sin embargo, deberá esperar la decisión que la dirigencia nacional tome con respecto al tema para integrarse a una alianza y dijo que aún tienen tiempo para sumarse, ya que el proceso electoral en Quintana Roo iniciará a partir del 20 de diciembre. El Frente Ciudadano por México está conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano y fueron invitados el PES y Nueva Alianza en Quintana Roo. Sobre las aspiraciones a ocupar un puesto de elección popular de Niurka Saliva Benítez, el presidente del PES explicó que actualmente esperan que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les confirme si la ciudadana de origen cubano pero naturalizada mexicana conservaría sus derechos políticos para contender a un
puesto del Estado Popular en Quintana Roo. Dijo que solicitó la información ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, IECRO. Sin embargo, la autoridad no definió una respuesta y consultaron con el INE. Sánchez Martínez aseguró que su esposa actualmente no está interesada en ocupar una candidatura en las próximas elecciones. Sin embargo, de acuerdo a la resolución de la autoridad electoral, podría cambiar su decisión, ya que el INE respondió que no. El Tribunal Electoral definirá una respuesta sobre el tema en próximas semanas, y con base a ese resultado, Niurka Saliba Benítez definirá su rumbo político en las elecciones de 2018. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Son las 8 de la mañana ya con 11 minutos. En otra información, el presupuesto de egresos para 2018 que deberá analizar y aprobar la legislatura de Quintana Roo prevé incrementos sustanciales en materia de seguridad pública. El presupuesto de egresos de 2018, que deberá analizar y aprobar la 15ª legislatura de Quintana Roo, prevé incrementos sustanciales en materia de seguridad, educación y salud, pero hubo disminuciones significativas en turismo. El monto final quedó en 28.415.664 pesos para el presupuesto de 2018, cantidad superior en comparativa con 2017, cuando se asignó 26.416.504 pesos. De acuerdo con el proyecto presentado por el gobernador Carlos Joaquín González, para 2018 solicitaron presupuesto por 1.128.850.775 pesos para la Secretaría de Seguridad Pública, mientras que en 2017, para la misma Secretaría, se ejercieron 949 millones. Esto para dar equipamiento a unidades de servicio, capacitación policiaca y la prevención de delito, así como el combate. El gobernador del estado había anunciado meses atrás que se invertiría en la instalación de cámaras de vigilancia y arcos de seguridad en los municipios para combatir la inseguridad. La Secretaría de Infraestructura y Transporte, Sintra, es otra de las dependencias con incrementos en el presupuesto para 2018. Solicitaron 166.308.247 pesos, mientras que en 2017 recibieron solo 111 millones. De acuerdo con el presupuesto presentado por el Poder Ejecutivo, la Fiscalía General del Estado tiene un presupuesto asignado de 663.324.214 pesos, de los cuales 80 millones serán para la adquisición de equipamiento, como son armamento para elementos ministeriales, detalló el fiscal de Quintana Roo, Miguel Ángel Pechsen. Otro de los sectores que tendrá para el próximo año más recursos es el de educación. Con 289 millones que obtuvo este 2017, incrementará para 2018 a 369 millones. Sin embargo, dependencias como la Secretaría de Turismo perdieron recursos para el siguiente año, ya que este 2017 se le asignaron 55.715.268 pesos y para 2018 solo recibirán 45.669.154 pesos. En materia laboral también hubo una reducción de presupuesto, ya que en el ejercicio fiscal de 2017, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social recibió 85 millones y para 2018 se le asignaron solo 71.989.783 pesos. Esta dependencia en 2018 deberá realizar modificaciones internas con respecto a una reforma laboral que solicitó el gobierno federal, en el que se prevé la extinción de las juntas de conciliación y arbitraje para que los juicios sean atendidos en juzgados laborales que atenderá el Poder Judicial. De acuerdo con el diputado y presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la 15ª Legislatura, Emiliano Ramos Hernández, el proyecto de presupuesto entrará a proceso de análisis y tiene como fecha máxima el 15 de diciembre para ser aprobado. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Funcionarios federales, empleados de compañías nacionales, políticos y trabajadores eventuales de la industria turística que radican en el estado son quienes saturan las casillas especiales el día de la elección al no realizar la actualización de sus credenciales para votar en la ubicación ordinaria que les corresponde. Funcionarios federales, empleados de compañías nacionales, políticos y trabajadores eventuales de la industria turística que llegan a radicar temporalmente en el estado son quienes saturan las casillas especiales el día de la elección al no realizar la actualización de sus credenciales para votar en la casilla ordinaria que les corresponda. Cada proceso electoral, las 750 boletas que se entregan en las casillas especiales que se instalan para los ciudadanos en tránsito resultan insuficientes y generan reclamos de parte de los ciudadanos que se quedan sin poder votar. El presidente del Consejo Electoral en el Distrito 02, José Francisco Croce Flota, exhortó a quienes por diversos motivos se encuentran radicando temporalmente en el estado para que actualicen su credencial de elector, permitan que sean solo los ciudadanos en verdadero tránsito los que voten el día de la elección en las casillas instaladas para ese segmento del estado nominal.
El funcionario electoral dio a conocer que en estas fechas los módulos de fotocredencialización trabajan 12 horas y están laborando a menos del 50% de su capacidad, además de que el trámite no tarda más de 5 minutos. Y los exhortó para que acudan a los módulos y permitan el día de elección votar a solamente a los ciudadanos electores en tránsito. El módulo de fotocredencialización del INE en el Distrito 2 cuenta con 4 mesas de atención y labora de 7 de la mañana a 7 de la noche de lunes a viernes y de 8 de la mañana a 2 de la tarde los sábados. Tiene una capacidad aproximada para atender hasta 48 ciudadanos por hora, es decir, a 576 atenciones diariamente. Actualmente atiende a menos de 200 ciudadanos por día, es decir, trabaja a menos del 50% de su capacidad. Croce flota y su llamado para que los ciudadanos que requieran de algún trámite de actualización, como es la corrección de datos personales, reposición o inscripción al padrón electoral, pueden acudir a los módulos. No tarda más de 10 minutos en ser atendidos y menos de 5 en realizar el trámite que corresponda. Exhortó por ello a los ciudadanos a no dejar de última hora el trámite. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Son las 8 de la mañana. 8 de la mañana ya con 17 minutos. Nos están pidiendo si podemos repetir la nota. Mire, está en portada en Luces del Siglo, periodismo, ¿verdad?, el día de hoy. Pero además tendremos también en punto de las 9 de la mañana, lo reitero, la entrevista aquí en el estudio del ex tesorero de Benito Juárez y también de Solidaridad, Carlos Trigos Perdomo, quien hoy en portada, bueno, pues Luces del Siglo tiene parte de sus declaraciones en donde dice: me pidieron traicionar a Carlos Joaquín. Absuelve el tribunal al ex tesorero Carlos Trigos por desvanecimiento de pruebas, y dice también: con montaje judicial querían truncar la carrera del ahora gobernador. Es lo que revela, entre muchas otras cosas bastante interesantes. Y una de las cosas que señala ahí fue la tortura que vivió, tortura física, literal, en donde dice, bueno, lo torturaron hasta arrancarle una uña y, bueno, del pie, que lo dejó sin caminar por varios meses, entre pues muchas otras cosas que serán reveladoras. Así que lo invitamos para que se quede, para que esté pendiente de este testimonio de, bueno, pues un personaje también de la vida política de este estado, y que pues no es cosa menor lo que él está ahí dando a conocer. Bueno, pues vamos a continuar ahora con la información que tiene que ver precisamente con la situación económica en la que el estado pues había navegado los últimos años. Y es que el gobierno de Quintana Roo recibió una deuda pública por 1.800 millones de pesos de la pasada administración encabezada por el exmandatario Roberto Borge Angulo. Y antes del cierre de este año se mantiene en 1.136.626.526 pesos, de acuerdo con datos publicados en el presupuesto de egresos para 2018. El gobierno de Quintana Roo, al iniciar la administración estatal en septiembre de 2016, absorbió la deuda pública heredada desde el periodo de gobierno del exmandatario Roberto Borge Angulo, actualmente detenido en Panamá. La deuda alcanzó los 1.800 millones de pesos y actualmente se debe 1.136.626.526 pesos. De acuerdo con el reporte del Poder Ejecutivo sobre el servicio de la deuda pública presentado en el presupuesto de egresos 2018, desde hace un año y dos meses de esta administración estatal se han pagado cerca de 664 millones de pesos. El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, SEBIPLAN, Juan Vergara Melquiades, en anteriores declaraciones ha asegurado que la deuda se irá pagando a lo largo del sexenio y estiman bajar la deuda a 950 millones de pesos para el 31 de diciembre de 2017. Incluso para hacer más accesibles los pagos del servicio de la deuda, la SEBIPLAN realizó una reestructuración en la que consiguió una reducción en las tasas de interés con los bancos con el que estaba contratada dicha deuda, además aumentar los plazos de pagos. Las tasas de interés en la época del exmandatario Roberto Borge Angulo oscilaban por arriba del 9.5% y las tasas fueron modificadas al principio de este gobierno y bajaron a 8.5% en promedio. Para el Observatorio Legislativo de Quintana Roo, la reestructuración de la deuda pública en el estado, que se realizó en septiembre del año pasado, era necesaria para continuar con las finanzas de la entidad. Sin embargo, a largo plazo la deuda es más alta y se alargaron más los años para pagarse de 2036 hasta 2042, lo cual afectaría a los próximos dos sexenios del gobierno estatal, esto si no se controlan los gastos correctamente. Los pagos están programados dentro del presupuesto de egresos para 2018, en el que el monto final quedó en 28 mil millones
415.664 pesos, cantidad superior en comparativa con 2017, cuando se asignaron más de 26 mil millones de pesos. Para LCD Noticias, Alejandra Galicia. Son las 8 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos a enlazar con nuestra compañera Teresa Pérez. Ella se encuentra ya ahí en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, en donde se están manifestando pues estas seis organizaciones de transporte, líderes sindicales del transporte de carga en Benito Juárez, que bueno, pues se han quejado. Ya tuvimos una entrevista al inicio de este espacio informativo con uno de ellos, con Adelfo también Castillo, que bueno, pues nos decía que no están cumpliendo en el ayuntamiento, Adelfo Castillo Mora, donde acusa que están haciendo contratación directamente pues a particulares, beneficiando así de alguna manera, de forma irregular, precisamente, bueno, pues a quienes no tienen una concesión. Teresa, muy buenos días. Buenos días, Carla. Pues así es, estamos en la Plaza de la Reforma, aquí en el Ayuntamiento de Benito Juárez, desde temprano. Estos transportistas de carga están manifestándose en la explanada. Ellos mencionan que no entienden por qué no hay una respuesta, ya que desde el mes de noviembre del año pasado ellos intentaron platicar al respecto. Ellos dicen que hay una irregularidad en el área de servicios públicos municipales a cargo de Luis Roger Espinosa Rodríguez, quien tiene a su servicio más de 35, ellos dicen 35, 40 camiones con placas particulares de una empresa a la que llaman Patito, y que está haciendo el servicio que estos sindicatos, como bien indicas, deberían realizar debido a los contratos que ellos tenían anteriormente. Por el contrario, ellos han sido ignorados, y lo que están diciendo es que son más de 2.000 vehículos transportistas que reclaman que se regule esta situación, y que piden que en diciembre que termine este contrato, pues ellos tengan el conocimiento de una licitación abierta, debido a que nunca se les dio a conocer que hubiera una licitación para estos servicios. También mencionaron que pues se les paga menos a los que todavía tienen servicio, que son entre 5 y 15 vehículos, pues les pagan menos de lo que se acordó. Eran por 8 horas, les están pagando 1.350 pesos, cuando el convenio era por 1.800, que Roger Espinosa directamente lo acusan de no pagarles a ciertos empresarios transportistas entre 400.000 y 1.000.000 de pesos que les adeudan. Tere, tenemos entendido, ya estamos viendo algunas de las imágenes que son tomadas precisamente en este momento ahí desde el palacio en donde tú te encuentras. ¿Cuántas unidades de policía están ahí? ¿Aproximadamente cuántos elementos policíacos están pues presentes? Tenemos aquí en la parte del frente del ayuntamiento una o dos unidades del año de policía municipal preventiva. Hay policías al interior del ayuntamiento resguardando completamente la entrada del área de centro, el acceso a la red público principal, a cargo del edificio, de hay más policías ellos mencionan que Roger hizo como un convenio, un contrato, ellos van a permanecer aquí, en la que buscan un diálogo con el presidente municipal directamente para llegar a un acuerdo, de lo contrario pues van a llegar todavía más, y a ellos se les llegará a esta empresa tiene 35 camiones de manifestación, pues ellos haciendo están, servicio, cuentan que, con pues, el apoyo este pues, de los dos transportistas que estarán llegando pues, a las sedes principales que convergen en el centro de la ciudad. Sabemos que hasta ahora, bueno, no han obstruido ninguna de las vías de comunicación, están manifestándose de forma pacífica, y pues bueno, la gente se está quejando, embargo, nos están escribiendo aquí, dicen, estando la delincuencia y la inseguridad, cómo está en la ciudad, qué hacen ahí los policías, bueno, pues para qué quieren tantos policías. Bueno, ya tú nos dices que son apenas dos unidades, pero que además, sí, hay a los alrededores ya también, hay un dispositivo de seguridad pues presto para cualquier situación, aunque bueno, por las imágenes no vemos que pudiera ser necesario que esto tuviera que ser resguardado. Sin embargo, pues bueno, nosotros estaremos pendientes. Tere, te agradecemos la información, que estés en el lugar de los hechos, y cualquier situación, cualquier novedad, pues que te enlaces de manera inmediata con nosotros para informarle a nuestro auditorio. Te lo vamos a agradecer.
Carla, estamos en contacto. Perfecto, pues muchas gracias, Tere. Esto en vivo desde, la explanada ahí en Palacio Municipal, en la Plaza de la Reforma. Y ahí está precisamente las imágenes de estos policías, estas unidades, al menos al frente del Palacio, pero nos dicen, y nos corrobora nuestra compañera Teresa, lo que ya nos decía el líder sindical de la CROM, del Sindicato de Transporte, que también a las en la parte de atrás, a las espaldas del Palacio Municipal, se sabe, hay algunos otros cuerpos policíacos. Bueno, pues, gracias, 8:26, dice Gaspar Ballina, ¿para qué quieren policía en Palacio si descuidan la ciudad? Pues sí, ¿cómo están las cosas? Luigi Olivera Mena, buen día, gracias. Muchas, muchas gracias. También a Jorge Canté, muy buenos días. Gracias, excelente touch de la semana, el ombligo de la semana. Para los que no saben lo que significa el touch, bueno, pues ahí lo tienes, el ombligo. También a Gabo dice, buen día, Carla, desde la Ciudad de México, con frío pero rico. Sí, y la verdad es que el frío es bastante agradable. No, no siempre, ¿eh? Y tampoco en extremo, pero sí se disfruta. José Luis Hernández, muy buenos días, saludos a Pedro Franco, muy buenos días también, saludos desde Chetumal, allá la capital del estado, y también le mandamos un saludo muy especial a la gente que nos está viendo en Cozumel. Vamos a hacer una pausa, pero tenemos todavía más información, quédese con nosotros, ya volvemos. Resumen Internacional. Resumen Internacional. Al rechazar ocuparse de los recientes casos de matanzas en tiroteos que sacudieron al país, el más alto tribunal de los Estados Unidos confirmó la validez de una norma aprobada por el estado de Maryland que prohíbe las ventas de fusiles de asalto de tipo militar. En otro expediente, rechazó tratar la demanda de residentes de Florida que exigen poder portar su arma de fuego visible en la vía pública. La ley vigente les exige llevarla disimuladamente en el bolso o entre sus ropas. El Congreso estadounidense comienza a reformarse para enfrentar los casos internos de acoso sexual, luego de múltiples acusaciones lanzadas por mujeres contra legisladores en ejercicio. Luego del feriado de Acción de Gracias, los congresistas votarán por hacer obligatoria una formación antiacoso para todos sus miembros y sus colaboradores. El vicepresidente sin funciones de Ecuador, Jorge Glass, insistió que no hay pruebas en contra del presunto delito de asociación ilícita del que es acusado por la trama de supuestos sobornos de Odebrecht. Al inicio del cuarto día de la audiencia del juzgamiento, Glass dijo que hasta ahora la ciudadanía no puede ver una prueba en su contra porque no existe y porque no ha cometido delito alguno. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero desde Cancún, Quintana Roo para el mundo. Regresamos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. En esta temporada invernal, no utilices braseros, hornos y estufas para calentar tu casa. No duermas cerca de ningún tipo de calentador, ya que producen monóxido de carbono, que al ser un gas incolor, sin olor y más ligero que el aire, es peligroso, incluso puede provocar la muerte. Mantén ventilados los ambientes donde hay fuentes de combustión y de calor. Revisa que no estén obstruidas las rejillas de ventilación. Si instalas algún tipo de calefactor, sigue las instrucciones de uso y mantenimiento. Coordinación Estatal de Protección Civil, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Quintana Roo. Estas son las mañanitas que cantaban. ¿Y el pastel? No hay pastel. No te quedes sin pastel de cumpleaños. Luces del Siglo y Pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Son las 8:30 y le agradezco al secretario de Obras y Servicios Públicos del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez, Roger Espinosa, que nos acepte la comunicación en esta mañana. Muy buenos días, secretario.
Buen día, Carla, ¿cómo estás? Quiero saludarte. Bien, gracias, igualmente. A ver, secretario, tenemos ahí en la Plaza de la Reforma una manifestación, una vez más, de transportistas de diferentes sindicatos, al menos de 6, la CENOP, la CTM, la CROC, la CROM, que, bueno, pues están quejándose y están acusando de que a través de la dependencia que usted encabeza se le está dando el servicio de o trabajo a empresas particulares, a terceros que no tienen la concesión para poder prestar el mismo y que, bueno, pues obviamente eso les está causando un daño también a su patrimonio y a su familia. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, mira, este mecanismo de la renta de camiones se ha dado pues durante muchas administraciones y es una manera de que el ayuntamiento tenga disponibilidad siempre del mismo número de vehículos y no tengamos que tener un parque vehicular propio que luego una sola requisición te puede tardar de 15 días a 3 meses si tienes un camión botado mucho tiempo y esto pues nos limita en el servicio a la ciudadanía, en el servicio sobre todo lo que viene siendo los servicios públicos. En este caso en particular, esta es una licitación pública que se realizó el año pasado. Ajá. Para dar el servicio durante todo 2017. Ah, por todo el año. Sí, uh-huh. O sea, es una licitación pública, es una licitación que se hizo, además la hace Oficialía Mayor, no la hago yo. Bien, o sea, y usted ya nada más al que le dicen que con ese, pues con ese trabaja. Exactamente. ¿Quién es la empresa? Yo, ¿cuál es el nombre de la empresa? Se llama Durabón, si no me equivoco. Durabón. ¿De dónde es la empresa, secretario? La empresa es local. Ah, es local. ¿Conoce usted la, bueno, obviamente su RFC, los datos fiscales para poder corroborarlo? ¿Podríamos tener acceso? Porque, mire, el problema es que se especula, o al menos es que los mismos líderes sindicales dicen que han visto cómo hay muchas unidades particulares que son con diferentes placas, que no es una empresa, o sea, son diferentes vehículos los que obtienen este servicio, este trabajo por parte de ustedes y que, bueno, pues ellos pues están de alguna manera en desventaja porque deben contar con la concesión para poder prestar el servicio. Entonces, nos gustaría poder corroborarlo para que esto quede claro de una vez. A lo mejor alguien también está mal informando entonces a los líderes del sindicato de transporte. Sí, mira, pues hasta donde yo tengo enterado, y obviamente no creo que hayan hecho una licitación sin que cumpla con todos los requisitos, no sé hasta dónde te pidan la concesión de la placa sindical para poder formar parte de la empresa esta que ganó el contrato. Lo que yo sí le he pedido a la empresa es que también pues vea la manera de trabajar con los sindicatos, y sé que el mismo secretario de ayuntamiento ya se reunió con la empresa y con ellos y llegaron a acuerdos, pero realmente yo no formé parte de esa reunión. Ajá. Si yo realmente, pues ahora sí que ya me cuelgan todos los santos a mí, ¿no? Entonces, a quién le hablamos, secretario? Dígame usted, ¿quién es el responsable de aquí para que nos pueda dar el RFC, el nombre de la empresa como tal, y nos dice, y sobre todo que nos dice que es una empresa establecida aquí, pero sí debe de contar con una concesión. Digo, usted no es la primera vez que está en un encargo de esta naturaleza, ¿no, secretario? No, definitivamente. Entonces. No, definitivamente no es la primera vez. Y bueno, él tiene que... ¿Deben contar con concesión para poder prestar este servicio de transporte? ¿Está regulado esto en el Estado o no? El servicio que se presta al ayuntamiento anteriormente, ¿no contaban las empresas con... ¿No es necesario que cuenten con una concesión para poder hacerlo? O sea, ¿no lo hacen a través de un sindicato o los sindicatos aquí? Es que quiero entender esa parte para saber y deslindar entonces hacia dónde dirigimos la entrevista para que obviamente, pues como dice usted, no le cuelguen a usted todos los santos. Sí, mira, es una licitación pública. Ajá. Mira, es como el otro día. La obra pública se licita tal cual. Sí. Sí, y la empresa que gana la obra pública tiene que ejercerla al 100% con sus recursos buscando toda su economía. Uh-huh. La empresa que gana la obra. Y obviamente empezaron a trabajar esta empresa en la avenida Cava haciendo la repavimentación y esta empresa usa pues sus volquetes o usa los de un sindicato. Se enteran los del sindicato y nos van a hacer un plantón a nosotros. Oye, espérame, bien. Yo licité una obra pública. O sea, ¿por qué me hace un plantón a mí
si la empresa que ganó la claro, la licitación contrata por fuera tus camiones, entendemos eso. Así, yo qué puedo hacer, ¿no? Bien. En este caso, la ley a mí me obliga a hacer una licitación pública y que la gente cumpla con todos los requisitos fiscales y todo lo que se requiere y lo que a mí me obliga la ley a pedir. Ya lo demás es parte de la empresa. Lo demás ya son partes, bueno, que hay que negociar con los sindicatos, tendrá que ver esta empresa cómo claro. negocia con el sindicato, pero ya no es un tema que yo te pueda obligar bien. O que yo pueda decirle a oficina de mayores, es que me contratas a este sindicato, porque no quiero problemas con él. Eso ya no se podría hacer. Está fuera de su alcance. Durabón, ¿cuál es la razón social de esta empresa? Mira, ¿la sabe? Me arrastro ahora sí que Sí, no, es que le pregunto para tratar de entender, porque obviamente pues ellos están manifestándose, a lo mejor también, por eso les decía, les falta parte de la información. ¿Cuánto les pagan por turno, secretario? ¿Eso sí lo sabe? ¿Cuánto les pagan por turno a los...? La tarifa oficial es lo que se está pagando. ¿Cuánto? Similar, son como 1,800 pesos mensuales lo que... 1,850 pesos mensuales, ¿eso es lo que consta en facturas? Eso está, debe estar así, consta en facturas. Y es debe estar apegado a lo que viene siendo la tarifa oficial, que o al menos cercano, que es lo que Sintra publica. Bien. Bueno, pues nosotros vamos a estar dándole seguimiento al caso, porque pues están hoy manifestándose ahí en la explanada y pues es lo que ellos acusan, obviamente. ¿Alguno de ustedes se va a reunir a platicar con ellos? Porque no es la primera vez que se manifiestan. ¿No se los ha explicado antes? ¿Esto mismo? Sí. ¿O qué parte sería tan difícil de entender de esta situación? Porque ellos acusan también y lanzan directamente que el presidente municipal, Renberto Estrada Barba, no todos los santos van para ustedes, también para el presidente municipal, que dicen, bueno, él nos prometió que iban a pues ver la manera de que este ayuntamiento beneficiara, por supuesto, a los que pagan impuesto predial, que viven aquí, que trabajan aquí, que cumplen como ciudadanos con todas sus obligaciones, en lugar de darle pues servicios a terceros o a personas ajenas, ¿no? Que son de otros estados. Entonces, bueno, pues están haciéndole ahí también un señalamiento al presidente municipal, Renberto Estrada, y por qué no, pues también procurar efectivamente que esto se pueda dar, pues el sol sale para todos, que puedan ser de alguna manera incluidos. ¿Se va a reunir con ellos? ¿Los van a atender o no? Sí, seguramente. Bueno, desde ayer ya sabíamos de este tema. Ajá. Yo me comentó el mismo secretario de ayuntamiento, pues yo realmente le dije, oye, pues hay que hacer algo, porque hemos tratado también de que la empresa se siente con ellos, sé que ya ha platicado con ellos, ya inclusive les había pues pedido que trabajaran en conjunto, estaban trabajando en conjunto, ahorita realmente no sé qué pasó. Como te comenté, tuvieron reuniones en las cuales yo no participé, entonces también quiero ver qué está pasando, porque a mí sí me afecta mi operación, porque yo sí tengo que dar la cara y responder claro. todo el servicio público, y lo que hoy no estamos haciendo por esta manifestación, ¿no? Okay. Secretario, Durabón es una empresa local. ¿Usted ya la conocía antes o no? ¿Nunca habían trabajado con ellos? ¿La razón social no la sabe? Mira, no la tengo ahorita. Sí, te la puedo conseguir en un momento más. Ajá. Pues nada más para corroborar si realmente es de aquí de la localidad, porque entonces sí estaríamos hablando de que efectivamente se le está dando también a empresas locales, independientemente de que hayan participado en una licitación, como usted nos dice, ¿no? Así es. Sí, con mucho gusto te paso toda la información. Ya es promesa, ¿eh, secretario? Le vamos a molestar entonces con ese dato después. Claro que sí. ¿Te parece bien? Salvarte. Perfecto. Igualmente, muchas gracias y muy buen día. Pues ahí tiene usted, ahí está la explicación, las razones del secretario de Obras Públicas, que dice, bueno, todos los muertitos me los cargan a mí. Pues ya escuchábamos también, aparte de pues la demanda, el sentir de los transportistas de este sindicato. Pero bueno, pues habrá que ver en esta reunión que se espera que tengan con las autoridades, pues cuál es la explicación, qué justificación les dan ante esto. Eber Juárez Astre, muy buenos días, excelente miércoles. Saludos desde Comalcalco, Tabasco. Gracias a la gente de Tabasco por estar con nosotros. También a Fernando Gómez, Carlita Hermosa, dice, no me pongas falta, aquí estoy. Solo que me está fallando mi tablet. Mire, don Fernando, me encanta porque es usted un hit modernísimo. Fernando Pérez, buenos días, saludos a todo el equipo Luces del Siglo. Yabra Ale Barquet, buen día Quintana Roo. La reflexión de hoy, listos allá en cabina, dice, aprende de tus derrotas por mucho que te frustren. Tal vez hoy no, pero tarde o temprano agradecerás
que ellas fueran tus maestras. ¡Miren nada más! ¡Wow! ¡Bravo! Gracias, gracias, Gabra, que estás ahora sí cumpliendo. Gabo dice, ¿qué no entiendes que todos los dineros están en las manos de los borjistas, esos delincuentes de cuello blanco? A esas bellas joyas, pégales donde más les duela, que es el dinero. ¿Dónde más? No, pues si ya quisiéramos pegarles en el dinero para que lo devuelvan, todo lo que se llevaron. También dice Fernando Pérez, ay, Fernando, eso está muy raro. Dice que, no sé, pero como que la cámara que tienes de frente no está bien enfocada, te ves un poco borrosa. ¿En serio? Yo no lo veo borroso. ¿No será que tienes ahí medio...? Hay que limpiarla. Oiga, no. Pues tiene derecho, a lo mejor tiene sucia su pantalla. Él dice que se ve borroso. Hay que darle chance. Ustedes tranquilícense, vienen muy alebrestados. Es que ya se quieren ir, ya casi dan las 9. Fernando Gómez... no se entiende nada, no sé a qué se refiere. Otro, que bueno, también no sabemos de qué habla. Ah, ya sé, al comentario anterior, al de Gaspar, que yo también no entendí muy bien a qué se refería, pero haciendo una traducción, dice, todo Benito Juárez está lleno de borjistas del Partido Verde, lleno de corrupción, son tiempos de Hidalgo, que chive el que deje algo. Así va, más o menos. Ya hice la traducción, de nada. David Rivero, lindo y bendecido día, gracias igualmente, dice, para todo el equipo de producción, cómo los quieren, a todos, siempre, todos los días les mandan muchos saludos. También está Jesús Alarcón, hola, gracias, muy buenos días. Y bueno, pues para Javier Tobar Rodríguez, que también está con nosotros esta mañana, dibujemos una sonrisa en nuestro rostro y seamos felices. Efectivamente, hay que tratar de pues estar de lo mejor. Jorge Salas, muy buenos días. Ahora sí, Carlita dice, ya con las pilas puestas a servirle a la comunidad de Tulum. Taxi 760 con toda la actitud y con unas energéticas tortas. Ay, no nos hablen de Cochilight. ¿Se les antoja una torta de cochinita? Aquí la que no come carne hace yuh. Bueno, pero a nosotros sí se nos antojó una torta de cochinita. Ayer nos comimos la quesadilla de chicharrón prensado. ¿Para qué me antojan? Estaba buenísima, ¿verdad? ¿Tres quesadillas nos comimos o tres tortas necesitamos? Bueno, tres quesadillas nos comimos, pero las dividimos, una y media y una y media, por aquello de que nos queda de repente un huequito. Entonces dijimos, una no nos da. Y cual bellas princesas dijimos, una y media, porque dos es demasiado. Entonces nos comimos una y media y una y media. Pero necesitamos tres tortas de cochinita. Así que bueno, pues besos muy grandes a Tulum, también que siempre están con nosotros y a todos los que siempre, siempre nos sintonizan, de verdad, muchas, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, faltan 15 minutos, no, 17 minutos para que sean las 9 de la mañana. Regresamos, por favor, no se vayan, 99-82-77-11-80 y les recuerdo, en punto de las 9, a todas luces, en estos micrófonos estará Carlos Trigos Perdomo, quien hoy en portada de Luces del Siglo da declaraciones fuertes de la tortura que vivió, de la que fue víctima en manos de la anterior administración de Roberto Borges Angulo, con tal de que traicionara a Carlos Joaquín, hoy gobernador de este estado. Ya volvemos. Estás escuchando LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. Radio Luces, música, noticias y programas de calidad en formato digital. Radio Luces transmite las 24 horas del día desde sus estudios en Cancún, Quintana Roo, México. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo. En esta temporada invernal, cuida de ti y de tu familia siguiendo las siguientes recomendaciones de Protección Civil. Se pueden presentar días con heladez, por lo que debes mantenerte en movimiento en un lugar cerrado, beber líquidos calientes, agua, frutas y verduras, cúbrete con ropa abrigadora y cobijas. Evita el uso de anafres para calentarte o mantén bien ventilado tu hogar, ya que el carbón genera gases tóxicos. Pon especial atención en las necesidades de los niños, adultos mayores y personas con discapacidad, pues son más sensibles a los cambios de temperatura. Acércate a las autoridades de Protección Civil para pedir recomendaciones en esta temporada. Al salir de un lugar caliente debes de cubrirte boca y nariz para evitar respirar el aire frío.
Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar el sistema respiratorio. Coordinación Estatal de Protección Civil, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, Gobierno del Estado de Quintana Roo. En un lugar muy, muy lejano. ¿Quieres ir al teatro? Luces del Siglo te invita. Participa para ganar pases dobles. Síguenos en Facebook y Twitter. Teatro Xmalanque, un espacio abierto a la expresión artística y cultural. Esto siempre está así de animado. ¡Bueno! Teatro Xmalanque, Avenida Yaxilán, número 31, Supermanzana 22, primer piso del Hotel Xmalanque. Consulta la cartelera en nuestras redes sociales. Estás escuchando, LSD Noticias con Carla Romero. Regresamos. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 29 de noviembre. Para hoy, se mantendrá el potencial de vientos fuertes, con rachas que pueden superar los 50 km por hora y posible formación de tolvaneras o torbellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto debido a la presencia del Frente Frío número 12. Asimismo, continuará el ambiente muy frío durante la mañana y noche en estados del norte, centro y oriente del territorio nacional, con heladas matutinas en la mesa del norte y la mesa central, en tanto que en horas de la tarde dominará ambiente seco y cálido en la mayor parte del territorio. Finalmente, se esperan lluvias con intervalos de chubascos en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Auditorio, claro, no me pases esos videos cuando voy a entrar al aire porque me dan risa. Ves que ya nos estamos preparando porque ya prácticamente nada y nos vamos. Y bueno, pues es que de repente amanece uno necio, y con cualquier cosita le da uno risa. ¿Qué? ¿Productora? ¿Dónde está la productora? Ya se me desapareció la productora. ¿Con qué vamos, productora? Con la 11, ¿verdad? Bueno, vámonos. Entonces, es que por la hora dije, no vaya a ser que ya me estén despidiendo, porque como me están mandando justo los videos virales y los memes y demás, pues dije, a lo mejor ya no quieren que siga con la información. Los comerciantes y empresarios del sur y centro de Quintana Roo requieren de una amnistía en materia fiscal. ¿Para qué? Para poder recuperar su economía y evitar el cierre de más negocios, así como de medianas y pequeñas empresas, principalmente en Chetumal, en la capital del estado. Los comerciantes y empresarios del sur y centro de Quintana Roo requieren de una amnistía en materia fiscal para poder recuperar su economía y evitar el cierre de más comercios, así como el de medianas y pequeñas empresas, principalmente en Chetumal. Las reformas fiscales de 2014 y la falta de apoyo y presiones políticas de parte del gobierno de Roberto Borges son las causas que detonaron el cierre de cientos de establecimientos comerciales que no pueden enfrentar las deudas contraídas con el IMSS y el SAT. Estas causas han generado que la gran mayoría de las más de 3.000 empresas de diferentes ramos, como el de las tortillas, licoreros, tienda de abarrotes y prestadores de servicios turísticos, enfrenten a deudas por cuotas obreros patronales con el IMSS, pago de impuestos diversos ante el SAT y hasta el pago del impuesto estatal del 2% sobre nóminas, entre otros. Además de que se encuentran fichados dentro del Buró de Crédito, que los imposibilita ser sujetos de crédito ante cualquier institución crediticia, social o comercial. El gobierno borgista condicionó a los empresarios locales de entrega de apoyos e incentivos con la adquisición de una franquicia denominada La Caribeña, la cual, basada en un concepto similar creado en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, costaba 116 mil pesos en promedio, a cambio de capacitación y algunos enseres tecnológicos para apoyar a los pequeños negocios, principalmente tiendas de abarrotes.
Se dejó de lado a las empresas con otros giros, a quienes se les negó la creación de un fondo económico para impulsar su crecimiento o salvar sus operaciones. El exdirigente de la canadiense que en esta parte de la entidad, Eduardo Pérez Castañeda, contó su mala experiencia que en los últimos años, por incomodar la política económica del gobierno borgista, lo llevó de ser un próspero empresario en 2014 a tener que subsistir actualmente en 2017 manejando un taxi en la capital del estado. Eduardo Pérez Castañeda comentó que en 2014 se desempeñaba como presidente de la CANIRAC y era propietario de un establecimiento con venta de pollos asados y más de 30 años de antigüedad. El negocio generaba entre 45 y 50 unidades que representaron más de 6,000 pesos diarios. A mediados de este año, como representante de la CANIRAC, realizó declaraciones en contra de las políticas económicas del gobierno de Roberto Borg. En específico, solicitó la creación de un fondo para otorgar créditos revolventes a empresarios del ramo restaurantero y poder mantenerse en operaciones. Por estas declaraciones ante los medios de comunicación, fue llamado a la oficina de la Secretaría de Economía del Estado, que en ese entonces encabezaba Javier Díaz Carvajal. Se le cuestionó su mala postura contra la política económica del gobierno de Roberto Borges. Actualmente, Pérez Castañeda subsiste manejando un taxi durante jornadas de 7 de la mañana a 11 de la noche. A partir de esta última hora, se dedica también a entregar restaurantes y cafeterías, postres caseros que elabora junto con su familia. Su negocio de pollos asados actualmente está cerrado y enfrenta una amenaza de embargo de parte del IMSS y del SAT por un monto de 60,000 pesos. Para LSD Noticias, Eugenio Pacheco. Gracias a quienes están con nosotros esta mañana. Israel, ¿a qué? Saludos, bonito día. Samuel Sánchez Tinajero dice, perdón, pero me fui. Ya salió el tráiler de Infinity War de Marvel. Dice, salió mi nerd interior. ¿Qué andas haciendo ahí, Samuel? Debes estar portándote bien y cuidándote. Fernando Gómez dice, hace un rato estaban al aire la voz de la reportera y tu voz al mismo tiempo. Mire, esas son cuestiones que a veces internet pues hace cortocircuito ahí. Jesús Alarcón dice, Carla, te amo, muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar. ¿Ya nos vamos ahora sí? ¿Ya nos despedimos o todavía hay chance de otra nota? Sí, ¿qué? Ya nos vamos. Sí, porque a las 9, a todas luces, entrevista hoy especial con Carlos Trigos Perdomo y su testimonio de, bueno, pues cómo lo intimidaron y cómo lo torturaron para que de alguna u otra manera brindara información que pudiera despedazar las intenciones en aquel entonces de Carlos Joaquín por ser candidato a la gubernatura del estado en los tiempos de Félix Arturo González Canto. ¡Vámonos! Nos vamos con estos videos que pues son virales, ahora que ya está en muchos lugares, sobre todo en Estados Unidos y demás, pues empezando la época, ¿verdad?, de la nieve. Me acordé, cuando vi este video, me acordé mucho de las maldades que de repente algunos seres son capaces de hacer. Y bueno, pues aquí es un perrito, y mira nada más, qué mala onda, pobrecito. Pobrecito del gato, pero le dice, toma. Le das una buena zambullida ahí. Y luego nada, tonto, ¿eh? Sale corriendo. Le pone la cabeza ahí en... Le clava la cabeza en el hielo y ya después sale corriendo. Pobre gato, si se ve que está todo como que incómodo ahí, ¿no? En medio de la nieve. Ay, perdóneme. Yo sí, cuando lo vi no pude evitar reír. Pues bueno, ahí tiene usted parte de las travesuras que hacen algunas de las mascotas. Y mire nada más, hay algunas que sí, así son, que de repente tienen toda la actitud y ellas bailan y hacen las cosas como si fuese de campeonato, como si les fueran a dar un premio y demás. Pues para esta chiquitina que también fue sensación en redes sociales, mire nada más, qué ritmazo, dele con todo. ¿Qué me importa? Las otras van como pues, más así, pues hay que bailar. Ella no, ella le da, mira, hasta con espinacho, ¿eh? Ahí le hablan a una que conozco, ¿verdad, Claudia? Que conocemos a una que que le da también por bailar así. Bueno, ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Carla Romero, pues a todos ustedes... Gracias y pues dice Gabo, lo que debes de hacer es regresar la zona libre
para que empiece a generar más empleos, porque de lo contrario tiende a desaparecer. Bueno, pues esa época de oro que tuvieron allá en el sur del estado, y que también pues mucha gente tiene esa añoranza. Hace apenas unos días escuchábamos unos comentarios al respecto. Hay que ver hacia adelante, hay que ver qué es lo que se puede hacer para generar pues una mayor economía y pues la diversificación económica que también hace tanta falta. Yo soy Carla Romero, gracias compañeros, gracias a ustedes por habernos acompañado, por haber estado en Facebook con nosotros, por haber compartido, por haber comentado, por haberle dado like, por haberse informado. Mañana en punto de las 7 de la mañana, tiempo de Quintana Roo, estaremos de nueva cuenta con ustedes. En México y gran parte de la República Mexicana estaremos a eso de las 6 de la mañana, porque tienen una hora de diferencia. Y en Los Cabos, en Baja California Sur, que también nos escriben y nos ven mucho, les mando un saludo y abrazo grande a esas personas hermosas, que muchos amigos que dejé allá cuando estuve viviendo en Los Cabos, que también sintonizan este espacio informativo, pues a las 5 de la mañana, porque ni modo, ustedes tienen 2 horas menos. Así que, sin falta, mañana aquí los estaremos esperando. Que tengan un excelente miércoles. Y yo les dejo, como siempre, muchos besos. Que sea un maravilloso miércoles. LSD Noticias. Somos el referente informativo que la sociedad.